alta velocidad e irresponsabilidad al volante deja heridos y muertos en las últimas horas. Otro muerto en la terminal, producto del incremento delincuencial de la justicia por mano propia. Plan Seguridad y Control, el operativo en desarrollo de la Policía Nacional Civil para combatir el delito. Suenan los tambores de guerra. Rusia intenta invadir Ucrania en medio de protestas y mediación internacional. Los accidentes viales siguen en aumento en el territorio guatemalteco. Vamos a ver las siguientes imágenes en el kilómetro 22 y medio de la carretera del Pacífico, jurisdicción de Villanueva. Un cabezal que transportaba una pipa de combustible sufrió un accidente vial volcando en ese lugar. El incidente dejó ambos carriles obstruidos, mientras que el piloto de transporte pesado se dio a la fuga. Al lugar se dieron cita agentes de Provial, la Policía Nacional Civil y bomberos voluntarios, quienes rociaron con espuma la pipa para evitar un posible incendio al momento de estabilizarla. Fue necesario el desplazamiento de grúas para poder escoltar el vehículo hasta un predio en donde quedará detenida hasta... las personas responsables quedarán ahí también, juntamente con la pipa, con el cabezal, para que se hagan las respectivas deducción de responsabilidades sobre qué pasó, quién tiene la responsabilidad de este accidente. Y bueno, ahí está. Hay que manejar con precaución porque, mire, esta tarde ha sido de uno tras otro accidentes de tránsito. Por favor, esto enluta a las vidas de los guatemaltecos, a las familias guatemaltecas, sin necesidad prácticamente, ¿no? Porque esto se puede evitar si tuviéramos mayor responsabilidad en las carreteras. Una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 5 de la carretera del Atlántico con dirección hacia el norte. A pesar del esfuerzo de bomberos municipales, nada se pudo hacer por una mujer que conducía su vehículo tipo sedán, placas particulares 320FHM, que murió inmediatamente luego de chocar contra un tráiler. De acuerdo con el reporte preliminar, la fémina perdió el control del automotor, pasándose al carril contrario. El piloto de la unidad pesada trató de esquivar al automóvil, pero fue imposible, por lo que impactó en los muros de un paso a desnivel que se encuentra en dicho sector. Mientras se establecen las causas del accidente, fue consignado el piloto del tráiler, Juan David Corrado Arias. El Ministerio Público se hizo presente para recolectar los indicios que esclarezcan la causa del incidente vial. Por varias horas se interrumpió el paso vehicular, por lo que fue necesaria la presencia de agentes de tránsito. Llamé a la Policía Nacional Civil para reportar el exceso de velocidad de la camioneta, porque rebasó a esa patrulla que va ahí, a esa patrulla, la Escuintla 142, la rebasó a 120 kilómetros por hora. Hice el reporte y ahora va la PNC ahí persiguiendo la camioneta para ver si se detiene, pero la camioneta no se detiene. Bueno, y la imprudencia al volante por parte de transporte extraurbano continúa presentándose sin que las autoridades puedan ejecutar sanciones duras para evitar poner en peligro la vida de los usuarios en las diferentes carreteras de Guatemala. Observemos un video tomado hace algún tiempo por usuarios de la ruta al Pacífico. Pilotos peleando pasaje, asfalto mojado y a 140 kilómetros por hora. El conductor afirma que no logró alcanzarlos. Ayer algo similar pasó en la misma ruta, pero acá la Policía Nacional Civil inició la persecución. Llamé a la Policía Nacional Civil para reportar el exceso de velocidad de la camioneta, porque rebasó a esa patrulla que va ahí,
a esa patrulla, la escuincla 142, la rebasó. Acá podemos observar cómo la autopatrulla de la Policía Nacional Civil inicia la persecución del autobús de Rutas Esmeralda. Intenta alcanzarla en la autopista Palín-Escuintla a 135 kilómetros por hora, pero no lo logra. Finalmente, la Policía Nacional Civil neutraliza el bus a la altura de San Vicente Pacaya. No logró multarlos por ser jurisdicción de la Policía Municipal de Tránsito de dicho municipio. Los agentes pidieron que la Policía Municipal de Tránsito llegara para extender la remisión respectiva, pero no se presentaron, por lo que dejaron que el conductor siguiera su camino con la recomendación de no volver a poner la vida de los pasajeros en peligro y la de terceros. La patrulla es la escuincla 142. Otro accidente de tránsito. Mire cuánta muerte en las calles de Guatemala, pero es a cada momento. Este noticiero apenas yo empecé hace un poquito más de 2 horas y tantas personas fallecidas en este lapso de tiempo. Es increíble. El motorista Selvin Juárez Vázquez, de 24 años, agente de la PNC, originario de la aldea Exaun, murió debajo de las llantas de un tráiler en jurisdicción del cantón Cabañas, Nuevo San Carlos, Retalhuleu. El cuerpo de bomberos pues se dio cita al lugar, trabajaron por varios minutos para poder salvar la vida de esta persona, pero fue imposible, ya había perdido la vida Selvin Juárez Vázquez, de 24 años. Imagínese usted, otro accidente. Bueno, ¿cuánto accidente realmente se ha registrado en tan poco tiempo que llevamos de transmisión? Y uno detrás del otro, accidentes con saldos trágicos, con pérdidas de vidas humanas que pudieran haberse salvado si la responsabilidad de los pilotos hubiera sido otra. Mario Tumín, allá en Retalhuleu, tiene detalles sobre lo que ha ocurrido con este agente de la Policía Nacional Civil, que fue pues encontrado muerto porque ha chocado justamente debajo de las llantas de un tráiler, y ahí pues quedó esta persona. Todavía fue recuperada con vida, pero ya no pudieron hacer nada los cuerpos de socorro porque instantes después falleció. Vamos contigo, Mario Tumín, hasta Retalhuleu. Amplíanos el detalle de la información. Un agente de la PNC que se transportaba en su motocicleta murió al ser arrollado por un tráiler. El lamentable accidente de tránsito se registró en el kilómetro 187, ruta CA2, jurisdicción de la aldea Cabañas, Nuevo San Carlos, Retalhuleu, ruta al Pacífico, informaron los cuerpos de socorro. La víctima fue identificada como Selvin Juárez Vázquez, de 24 años, originario y residente de la aldea Sibaná, municipio de La Cintal. Según curiosos, Juárez viajaba en su motocicleta y rebasó en el lado derecho. Este resbaló y al caer al asfalto, las llantas del tráiler le pasaron encima. Al lugar acudieron los bomberos voluntarios, quienes, tras evaluarlo, constataron que ya no contaba con signos vitales y fue declarado muerto. Y lo lamentamos y lo sentimos mucho por la familia, que está muy dolida, y ánimo, ¿verdad?, para la familia. Él es, según me están informando, que es agente de la Policía Nacional Civil. Sus familiares también se presentaron a la escena para poder identificarlo. Estos aseguraron que el agente estaba laborando en la comisaría del departamento de Escuintla, pero hoy estaba de descanso. Es mi hijo. ¿Ah, es su hijo? Sí, mi hijo. ¿Cómo se llama él? Selvin Juárez Vázquez. Selvin Juárez Vázquez. ¿A qué se dedicaba él? Policía, ¿va? De la gobernación, de la gobernación. Ajá. ¿Cuánto tiempo tenía de ser policía? Tenía como un año. ¿Y en qué subestación estaba? Escuintla. Ajá, Escuintla. ¿De dónde residía él? Aquí de aldea, yo soy de aldea Sibaná, municipio de La Cintal. La Policía Nacional Civil también reportó la captura del piloto del tráiler, quien recibió atención médica.
Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Bueno, ahí está entonces la situación de lo que ocurre. Miren ustedes qué lamentable, rebasa por el lado donde no se podía y bueno, ahí pierde la vida porque se resbala entre en ese momento y las llantas del tráiler. Obviamente le pasan encima, el piloto del tráiler no se dio cuenta, literalmente pues no se dio cuenta porque uno ya no ve esos focos que pues no alcanzan los retrovisores, ¿no? Ahí está. Imagínense ustedes qué increíble la situación. Nada más es por imprudencia que ocurre muchísimo accidente de tránsito. Hay que ser prudentes al conducir. Eso es lo que necesitamos para evitar más dolor en las carreteras de este país. Bueno, y otro muerto. Hablemos de otra persona fallecida en el interior del mercado La Terminal. Fue localizado un cuerpo de un hombre sin vida, quien aparentemente era cargador de bultos. Veamos más información aquí en esta nota. Bomberos municipales fueron alertados sobre una persona fallecida en el interior del mercado La Terminal, específicamente en la sexta calle 0 Avenida, zona 4. A ese lugar acudieron y constataron de que se encontraba ya fallecido un hombre de aproximadamente 35 años de edad. El personal acude a esta dirección ya que las personas cercanas en este sector, vendedores, indicaban de una persona desmayada. La llegada de los técnicos en urgencias médicas y tras la evaluación correspondiente constatan que esta persona lamentablemente carecía de signos vitales. Se trataba de un hombre de aproximadamente 35 años, quien no presentaba señales de violencia. Únicamente las personas del sector informaron que se trataba de un trabajador del mismo, ya que no proporcionaron datos personales. Únicamente podemos informar que vestía una camisa de vestir morada, un pantalón beige y unos zapatos tipo tenis de color negro. Como se indicaba por parte del portavoz de bomberos municipales, esta persona aparentemente trabajaba como cargador o bultero, como se le conoce en este lugar, y también se indica por parte de personas que laboran en el sector de que consumía licor frecuentemente, lo que puede haber sido una de las causas de su muerte por intoxicación alcohólica, extremo que tendrá que investigar el Ministerio Público. Bueno, y un hombre es asesinado a tiros frente a su vivienda en la colonia Planes del Norte, en la zona 5 de Villanueva. En el lugar del ataque fueron localizados 14 casquillos de arma de fuego utilizados por los sicarios. En la colonia Planes Norte, zona 5 de Villanueva, este lugar ha sido escenario de un ataque armado que ha cobrado la vida de un hombre que falleció consecuencia de múltiples impactos de arma de fuego. Esto a pesar del esfuerzo realizado por parte de bomberos voluntarios quienes han dado cobertura a esta emergencia. Queremos dar a conocer que en la sexta avenida B, frente a la vivienda marcada con el numeral 8-13 de la colonia antes mencionada, técnicos en urgencias médicas de esta benemérita institución localizaron a un hombre con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en el cráneo y el tórax. Al realizar la elaboración correspondiente se constató que el mismo había fallecido, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes. Familiares acudieron al lugar del ataque y lo han identificado como Yader Espinosa, de 27 años. Muerte instantánea en este caso, ¿verdad? Sí, en este caso debido a los múltiples impactos que recibieron en órganos vitales, tanto en el tórax, donde está el corazón, y en la región del cráneo, lamentablemente falleció de forma instantánea. Hecho de sangre ocurrido, como indicamos, de la colonia Planes Norte, y luego la llegada de bomberos voluntarios, también acudieron elementos de la Policía Nacional Civil para coronar la escena y posteriormente la espera del Ministerio Público para así proceder a la identificación de esa persona, así mismo establecer de que en el lugar se localizaron por lo menos 14 casquillos de lámina de fuego utilizada por parte del victimario o los victimarios que perpetraron este ataque armado en contra de esa persona. La familia ha indicado que desconoce el motivo del ataque en contra de la persona que falleció precisamente frente a su vivienda. Sin embargo, autoridades policiales hipotéticamente indican de que podría tratarse de un ajuste de cuentas, ya que la víctima no fue objeto de asalto en este lugar. Bueno, y seguimos con la información porque de último momento se ha reportado la localización de restos humanos en un sector de lo de Carranza. Esto es allá cerca de Ciudad Quetzal, San Juan, Zacatepeques. Los bomberos municipales departamentales fueron alertados en ese sector, en el lote 40.
de Villa Jerez por vecinos que observaron algunas bolsas de color negro con contenido sospechoso. Al llegar, los socorristas constataron que se encontraban las extremidades superiores posiblemente de un hombre, y en el momento de localizar este hallazgo se rastrea para determinar si hay más restos humanos en las zonas aledañas a este sector. Y 6 agentes de la Subdirección de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil fueron capturados tras una diligencia en la que se habrían intentado robar varios kilos de cocaína que iban a ser incinerados. Los agentes se habrían apropiado de los paquetes de cocaína durante una diligencia sin imaginar que serían sorprendidos. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad realizó procesamiento de escena en la finca Estanzuela, ubicada en San José del Golfo. Tras este procesamiento, se coordinó la aprehensión de 6 agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, SGAIA, de la Policía Nacional Civil. De acuerdo con la Fiscalía, tras la inspección realizada al vehículo institucional en el cual se trasladaban estos agentes, fueron localizados 5 paquetes de cocaína. El hallazgo se dio luego de verificar la alteración de evidencia mientras se desarrollaba una diligencia judicial. Estos agentes han sido trasladados al órgano jurisdiccional competente para ser escuchados por el juez respectivo. Bueno, y el Laboratorio de Balística Forense del ENACIF ha reportado un alza en los peritajes de armas de fuego y casquillos que fueron localizados en escenas del crimen que se reportaron durante el año 2021. De enero a diciembre de 2021 se reportaron 21.268 órdenes de peritaje a armas y casquillos que se consignaron en algún hecho armado, lo que representa un aumento del 42% comparado con 2020. Sin embargo, varias de las armas decomisadas podrían estar vinculadas a varios ataques que cegaron la vida a ciudadanos. Muchas veces, ¿verdad?, la mayoría de escenas, lo que ocurre es que si hay, por ejemplo, varios disparos, dejan los casquillos de los proyectiles, ¿verdad?, en la escena, el arma se la llevan por lo general. Entonces, estos casquillos son procesados en nuestro laboratorio para analizar qué tipo de arma era, ver si está registrada el arma, si no está registrada, hacer una comparación en nuestra base de datos, que es uno de los más grandes también de Latinoamérica que tenemos, para poder determinar si el arma que participó en este crimen, por ejemplo, pudo haber sido la misma arma que se utilizó para poder asesinar a otra persona o en un asalto, etcétera. Y esto permite ir conjuntando los elementos para que cuando se tenga la posibilidad de identificar el arma o a quién pertenecía, se le pueden imputar varios hechos en lugar de uno solo. En 2021, las armas de fuego que más se utilizaron fueron la pistola 9 milímetros, revólveres y armas largas. El piloto de un tráiler recibe varios impactos de proyectil de arma de fuego a la altura de la aldea Sabina. Esto es en la ruta del Pacífico. Las autoridades de la Policía Nacional Civil han sido alertadas y también el Ministerio Público se hicieron presentes a este lugar. Ha provocado una cola de congestionamiento de entre 10 y 15 kilómetros, dicen las personas que están circulando por este sector. Esto obviamente es en la ruta del Pacífico. Allí usted puede ver las filas interminables de automovilistas, transporte pesado también que se ve bastante a esta hora de la tarde. Y es que esto es tras el ataque armado que sufrió un piloto de tráiler sobre esa ruta. Unos 10 a 15 kilómetros de cola hay ahí en este sector. Vamos a ver este reporte. Hoy nos encontramos en un incidente que se suscitó en la ruta al Pacífico, específicamente en lo que corresponde en la ruta de Coatepeque hacia el municipio de Retaulevo. Aquí podemos ver, ya están las autoridades correspondientes, Ministerio Público y también al parecer una persona fue
accidente de tránsito, fue atacada con proyectil de arma de fuego. A todos los amigos entonces que se conducen de Coatepeque a Reu o de Reu a Coatepeque, a la altura de lo que corresponde a Sibaná, se encuentra esta cola de aproximadamente unos 10 kilómetros ya. Para los amigos que nos siguen, tomar sus precauciones. Bueno, ahí está entonces la situación de lo que ha ocurrido en la ruta del Pacífico tras el ataque armado a este piloto de un tráiler. Y vamos a ir a continuación con un reporte de qué ha pasado con los 100 más buscados. En el año 2021, autoridades de gobernación en conjunto con autoridades policiales iniciaron una campaña denominada Los 100 más buscados, con el objetivo de capturar precisamente a 100 personas implicadas en diversos delitos y con órdenes de captura. Este sábado, autoridades policiales durante un operativo en la calzada San Juan, zona 7, lograron la captura de la persona número 27. Se trata de un hombre que tenía antecedentes por violación y otros hechos. En la 35 avenida de calzada San Juan de la zona 7 capitalina, agentes de la comisaría 14, como resultado de los constantes operativos que realizan, reportan la captura de Víctor Vicente Morales Godoy, de 78 años de edad. Este es acusado del delito de violación con agravación de la pena en concurso real. Morales Godoy tenía una orden de captura vigente desde el 29 de diciembre del año 2017, girada por el juzgado de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Es importante dar a conocer que él es acusado de abusar sexualmente de una menor de 16 años. Este hecho pues ocurrió en la zona 18 capitalina. Otro dato importante que quiero recalcar es que esta persona tiene 6 antecedentes. Tiene allanamiento de morada, hurto, estupro, riña, robo agravado y negación de asistencia económica. Y con esta captura pues suman ya 27 las personas puestas a disposición de juez competente que figuran entre los 100 más buscados por las autoridades. Mateo, ustedes en su plataforma tienen fotografías de los 100 más buscados en este caso y tengo entendido que incluso podría haber recompensa para aquella persona que dé información concreta. Sí, en nuestras páginas, nos pueden seguir en nuestras páginas oficiales, estamos en Facebook como PNC de Guatemala y en Twitter como arroba PNC de Guatemala. Y sí, tenemos esa campaña para que la población nos ayude, porque esas son las armas que nos permiten accionar y poner tras las rejas a las personas al margen de la ley. Importante captura efectuada por parte de la policía durante un operativo este sábado, como se ha indicado ya, el capturado número 27 de 100 de una lista que lanzó en su momento autoridades de gobernación y elementos de la Policía Nacional Civil. Este sábado fue capturado un hombre portando una pistola sin la documentación respectiva. Fue capturado por los operativos del Plan de Seguridad y Control y que se inició hace unos días, que usted ya ha estado viendo con los enlaces que hemos tenido con Werner Álvarez. Así que vamos a ver el detalle de esta captura. Este plan consiste en implementar varios operativos de seguridad con presencia de las fuerzas combinadas, es decir, agentes de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala. Según el Ministerio de Gobernación, el Plan Seguridad y Control busca en zonas rojas evitar más ataques armados, asaltos, extorsiones y venta de drogas. Actualmente esta medida se implementa en su fase 2 en zona 18, 1, 3 de la capital y San Pedro Ayampug. Esta fase número 2 se extiende a las zonas 1 y 3 de Ciudad Capital. Esto para tener mayor presencia en el centro histórico y en sus alrededores. Podemos darnos cuenta que la zona 3 colinda con la zona 1 y hay mucha afluencia de personas. Esta operación es enfocada a evitar hechos delictivos, hechos contra la vida y contra el patrimonio de las personas. Son 14 operativos los que se desarrollan entre zona 1 y zona 3. Aparte de ello, pues hay patrullajes, y aquí la diferencia es que los patrullajes son a pie. Personas que son identificadas por agentes de la Comisaría 11 y de otras unidades especializadas que son apoyados por personal de Ejército de Guatemala. Este es un operativo interinstitucional que se está llevando a cabo en algunos de los puestos de control vehicular. Se cuenta con el dispositivo electrónico MI3. Esto permite identificar a las personas y verificar su estatus, es decir, si la persona está solvente o tiene alguna orden de aprehensión vigente. Los operativos continuarán y, por supuesto, estaremos informando. Se han
han registrado personas, se han identificado a través de números de chasis y motor, motocicletas y vehículos de cuatro ruedas. Las acciones por parte del Ministerio de Gobernación en la operación Seguridad y Control continúan. Autoridades indican que el plan de seguridad y control podría extenderse a zonas donde se reporta mayor incidencia criminal, de municipios de Amatitlán, Villanueva, Villa Canales, Misco y San José Pinula. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez han informado sobre el rescate de 26 migrantes guatemaltecos que estaban secuestrados. Una llamada de emergencia al 911 en la que se reportaba un caso de tráfico de personas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Unidad y Hacienda Maravillas, en la colonia Las Almeras, Ciudad Juárez, México, fue la clave para el rescate de un grupo de migrantes guatemaltecos. Al llegar al lugar de reporte y realizar una inspección, se descubrió a 23 hombres y 3 mujeres, de los cuales 9 eran menores de edad, mismos que señalaron a 2 sujetos como los responsables de retenerlos en dicha vivienda, incluso solicitar más dinero a sus familiares. Los tratantes previamente les habían indicado que los iban a ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, sin embargo, les mintieron. Ante ello se detuvo a Miguel S.S. de 40 años y Jeremías M.M. de 18 años por el delito de privación ilegal de la libertad. Los migrantes fueron llevados a un albergue del Instituto Nacional de Migración. Bueno, y por su parte, la migración guatemalteca se refirió al caso de 5 migrantes brasileños que se encontraban varados en el Aeropuerto Internacional Aurora. Por 4 días, 5 ciudadanos brasileños permanecieron en dicha terminal aérea. El informe del Instituto Guatemalteco de Migración detalla que 2 mujeres mayores de edad y 3 menores ingresaron a territorio guatemalteco luego de verificar que incumplían con requisitos migratorios y confirmar que el destino final era llegar hacia los Estados Unidos de manera irregular, se inadmitió el ingreso a nuestro país. Sin embargo, se activaron los protocolos establecidos para la atención de esta población y luego de una exhibición personal realizada por un juez de turno, se tomó la decisión de solicitar refugio en Guatemala, por lo que se procederá conforme a lo establecido. El Instituto Guatemalteco de Migración, a través de la Subdirección de Atención y Protección del Departamento del Reconocimiento del Estatuto de Refugiado, dará atención inmediata a estas personas. Por aparte, miembros de la Defensoría, de la PDH, de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y de las Personas Migrantes explicaron que una de las mujeres se encuentra embarazada. Además, los migrantes están huyendo de su país por su credo y amenazas de muerte. Esta ha sido una tarde de accidentes de tránsito y ahora tenemos otro accidente, pero en el tránsito acuático allá en el lago Petén Itzá en Flores. Vean ustedes lo que ha ocurrido. Hace unos minutos se registró un accidente acuático frente a la isla de Flores Petén, donde un lanchón que transportaba 2 motocicletas en este lago ha chocado contra una lancha de pasajeros. Afortunadamente, todos podían nadar, nadie se ahogó. Esta es cortesía de César. Nos envía César Soler estas imágenes. Vean ustedes, ahí están las fotografías desde Petén Itzá, en la isla de Flores. Ahí está en el lago Petén Itzá. Todos, miren, ahí choca. Y bueno, se hunde literalmente la lancha, se hunde, no queda a flote, pero todos podían nadar y eso les da la fortuna de poder salvar su vida. Así que bueno, esta ha sido una tarde de accidentes por todos lados. Este hasta acuático fue allá en Petén Itzá. Con estas imágenes, miren qué imágenes, nos vamos a la pausa. Ahí está, por última vez, vea este choque, pues inédito, insólito. Ahí está, chocan y se hunde la lancha por completo. De la noticia.
noches, soy Diana Alonso y ya me integro a esta jornada noticiosa. Es un placer darle la bienvenida también a esta media hora, a esta hora de información aquí en TN Todo Noticias. Pero bien, tenemos ya información por actualizar y es que algunos instantes el señor Andriy Karías, el señor de las noticias, le daba la información preliminar de un ataque armado que había ocurrido en otro sector de la ciudad de Guatemala. Y pues bien, los minutos han transcurrido y ahora se ha salido ya a la luz este video que precisamente se registra en el momento del ataque. Así es como lo ponemos en contexto, amigo televidente, si usted se acaba de conectar a la información a través de TN Todo Noticias. Y le hablo de este ataque armado que se originó en la 9ª Avenida y 4ª Calle de la zona 11 capitalina, donde quedaron dos personas fallecidas dentro de un local donde ingerían bebidas alcohólicas. Uno de ellos fue posible identificar y se le calculan 30 años aproximadamente. La otra persona que falleció se calcula aproximadamente que tenía 30 años. La otra persona fallecida fue identificada como Francisco Javier Santizo de León, de 25 años de edad. Mientras tanto, las personas que resultaron heridas fueron enviadas al hospital Roosevelt, quienes lo trasladaron. Fueron los bomberos voluntarios quienes fueron identificados como Luis Canil González, de 36 años, y Alberto Junior Marroquín Ibáñez, de 28 años, y una mujer identificada como Amabilia Cojón Escobar, de 32 años de edad. Estamos hablando entonces de tres personas que resultaron heridas y que fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Roosevelt. Dos hombres y una mujer de 32 años de edad. Mientras tanto, se confirma la muerte de otro hombre de 25 años, identificado como Francisco Javier Santizo de León. Con más información, precisamente en la siguiente nota, usted verá la importancia que tiene que los niños lleven una alimentación balanceada. Y ojo, porque esto también se reporta por el incremento de personas, sobre todo menores de edad, que subieron de peso durante estos meses de encierro debido a la pandemia. Estas son las cifras que manejan las autoridades. Una alimentación balanceada es primordial para el buen crecimiento de los niños, porque ayuda a prevenir enfermedades a corto y largo plazo. Un informe presentado por la Organización Mundial de la Salud señala que el 50% de la alimentación debe ser hidrato de carbono, como legumbres, tubérculos y frutas. Entre un 10 y 15% de la dieta debe estar basada en proteínas de alta calidad y el 35% por grasas. Sí, mira, recordemos que toda la alimentación es lo que nos va a ayudar en los niños a mejorar todo su sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, con una buena alimentación, una alimentación balanceada, evitando todas las gaguerías, evitando aguas gaseosas, ¿verdad? Comidas que no son nutrientes para ellos, vamos a tener a unos niños más fortalecidos en su sistema inmunológico. En menores de un año, ¿verdad? Principalmente la lactancia materna exclusiva, no bebidas, no aguas gaseosas, no café con pan, que es una de las dietas bastante comunes en nuestras comunidades. Las agüitas puras, ¿verdad?, que les dan a los niños menores de 6 años, agüitas de anís, de arroz, de cebada, bebidas que pues van a ser bastante perjudiciales para ellos. También explicó que los niños que no lleven una dieta balanceada pueden padecer de problemas en la piel, desnutrición y enfermedades respiratorias. Bueno, entre las repercusiones que pueden tener, aparte de un bajo peso, un retardo en el crecimiento, van a ser pacientes que puedan estar desnutridos, puedan presentar bastantes enfermedades respiratorias principalmente, gastrointestinales, dermatológicas, ¿verdad? Se
seguimos actualizando la información y ya lo hemos estado resaltando. Prácticamente este sábado ha sido una jornada que ha sido marcada por los accidentes de tránsito. Vamos entonces ahora con los detalles de lo que reportan las autoridades de las emergencias cubiertas en San Pedro Yepocapa, específicamente en la aldea La Cruz. De hecho, ya empiezan a surgir imágenes de lo que se reportaba en ese lugar. Y así se reporta este accidente de tránsito que ha dejado también a una persona herida y una más fallecida. Han sido los bomberos municipales departamentales quienes han trasladado al Hospital Nacional de Chimaltenango a Carlos Enrique Sanjay Ajustán, de 25 años. En el lugar ha quedado fallecido otro hombre de 18 años, un hombre bastante joven que respondía al nombre de Jorge Humberto Gómez. Se ha coordinado, por supuesto, ya la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil resguardando el área para que elementos del Ministerio Público también realicen el peritaje correspondiente. Ambas personas viajaban en una motocicleta y colisionaron contra un pick-up. Tiene usted las imágenes de cómo quedó este automotor y, por supuesto, las principales víctimas eran las que iban a bordo de esta motocicleta. Se confirma entonces la muerte de este joven de 18 años, Jorge Humberto Gómez, y otra persona que ha sido trasladada al Hospital Nacional de Chimaltenango, de 25 años, que responde al nombre de Enrique Sanjay Ajusta. A hablar del Día del Cariño, es una de las festividades más esperadas por los enamorados y otros más para valorar y compartir el Día de la Amistad de los compañeros de trabajo, pero uno de los regalos que suele darse más en este día tan especial son las flores y los chocolates. Le presentamos ahora detalles de cómo podría encontrarlos usted en el mercado y, por supuesto, los lugares más recomendados por las ofertas que manejarán en estas próximas horas. El 14 de febrero es un día especial para celebrar el amor y la amistad. Este día, las personas acostumbran a dar detalles que van desde un ramo de flores hasta un dulce o chocolate. Este es el motivo por el que los comerciantes de flores se preparan para poder ofrecer creativos arreglos florales o detalles especiales. Estamos acá en el mercado central con doña Marisol, quien atiende durante estos días a las personas que quieren dar ese detalle a un ser especial. Doña Marisol, ¿cómo está? ¿Cuáles son las flores que más compran los guatemaltecos durante estos días? Pues en especial, buenas tardes, ¿verdad? Mucho gusto. Pues compran de todo, variedad, tulipanes, ya que ahorita están de moda los tulipanes, ¿verdad? Hierberas, girasoles, lirios, pero ahí de todo un poquito. Cada cosa, cada cliente tiene su gusto, ¿verdad? Igual que las novias, esperan recibir un detalle bonito. Por supuesto, ¿cuál es el significado que tienen las flores como detalle, los colores, las formas? Allá, si hablamos por colores, el significado, el azul es prosperidad, el rojo es amor, el corinto es pasión, el verde es esperanza y el blanco es pureza y paz, ¿verdad? Entonces, y el amarillo es belleza y alegría. ¿Cuál es el que más compra la gente? ¿Qué color es el que prefieren? Ah, pues ahorita rojo y azul y un rosadito así suave. Muy bien, y si hablamos de los precios, ¿cuáles son los precios que se mantienen para este fin de semana? Pues vamos a tener precios accesibles, ¿verdad? Desde 50 quetzales, ahí dependiendo el cliente también, ¿verdad? Porque ahorita estamos en una economía bastante difícil. Entonces aquí tenemos precios cómodos y accesibles, ¿verdad? Para gustos de cada quien. Un arreglo floral como el que usted realiza en este momento, ¿qué precio tiene? Así como este le sale en 90, pero igual el cliente tiene la opción de venir a decir cuánto lo menos, ¿verdad? El Día del Amor y la Amistad es la oportunidad que muchos vendedores de flores ven para poder ofrecer sus productos y con ello llevar un plato de comida a su hogar, por lo que invitan a acercarse a conocer sus productos.
precisamente a días que se celebra el Día del Cariño en nuestro país, el presidente ha hecho un llamado a mantener las medidas de seguridad para evitar así una nueva alza de contagios en el país. Este lunes 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad en Guatemala, lo que implica eventuales aglomeraciones en ciertos espacios, por los que el presidente Alejandro Yamatei recomendó respetar el aforo en los lugares que son comúnmente visitados en esta fecha. Bueno, yo sé que es Día del Cariño, pero yo no sé si en Guatemala todos los fines de semana es el Día del Cariño, porque la gente ya con dos tragos se pone cariñoso y quita la mascarilla. Recuérdense que estamos viviendo una pandemia. Muchas de las acciones que nosotros como gobierno tenemos que tomar son respuestas, la gran mayoría de las veces, a la falta de colaboración de la población. Si queremos tener un Día del Cariño seguro, tengamos la vacunación completa, porque el COVID nos podrá repetir, por cada variante nos podrá dar, pero por lo menos no nos va a matar, sino que la vamos a pasar con dolor de cuerpo, fiebre, 2-3 días y salimos. El mandatario reiteró el llamado a la vacunación contra la COVID-19, completando los esquemas o aplicando la dosis de refuerzo. Entonces, es un recordatorio a la gente de que se vacune. Tenemos vacunas, tenemos vacunadores, tenemos puestos de vacunación. Lo que hacen falta son brazos, la gente se ve y se vacuna. La vacuna previene la muerte, eso ya está más que comprobado. Vamos con información de carácter internacional, y es que ante el descontento por el llamado pasaporte COVID, varios parisinos han salido a las calles a manifestar. Por supuesto, ellos han sido reprimidos por las fuerzas de seguridad. Estas son las imágenes que se viven en aquella ciudad romántica, París. Varios manifestantes se han unido a las marchas que se convocan cada sábado en contra de las medidas por la pandemia en el país. A pesar del fuerte dispositivo policial para impedir su entrada, una parte de los manifestantes de los autodenominados convoyes de la libertad contra el pasaporte COVID consiguieron este sábado entrar a París. Como cada sábado, cientos de parisinos salieron a la calle para protestar contra las restricciones sanitarias y el alza de los precios de la gasolina. Los manifestantes buscaban bloquear la capital francesa durante el fin de semana. París era la parada previa a Bruselas, donde el próximo lunes hay convocada una convergencia europea para llevar esta protesta ante las instituciones de la Unión Europea. Debido a esto, un fuerte dispositivo policial fue desplegado para impedir su entrada en la capital francesa, ya que el jueves fue anunciada la prohibición de las manifestaciones y convoyes. Por ello, fue desplegado un aproximado de 7.200 agentes en todo París, así como tanques y remolques para llevarse cualquier vehículo que impida el tráfico de automóviles en la capital. En el lugar de la noticia, actualización minuto a minuto. Continuamos con más información. El director de Aeronáutica Civil pues dio a conocer cuál es el paradero de la persona que el pasado 27 de noviembre, recordará usted, viajó como polizón rumbo a Miami, Estados Unidos. Y es que volvió a salir su historia, precisamente lo que ocurría hace algunos días, donde otro hombre quiso volver a experimentar esta hazaña. El pasado 27 de noviembre del 2021, un hombre de aproximadamente 26 años de edad violó la seguridad del Aeropuerto Internacional Aurora. Pudo escabullirse de las cámaras de seguridad y logró abordar una aeronave ubicándose en el espacio donde se guarda uno de los trenes de aterrizaje para poder llegar a la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Oficiales de seguridad aeroportuaria estadounidense lo detienen cuando el avión aterriza y lo trasladan a un centro asistencial, ya que sus condiciones de viaje fueron inhóspitas, poniendo en riesgo su propia vida.
Han pasado casi 3 meses del percance y el director general de Aeronáutica Civil dio a conocer qué paradero había tenido la persona que viajó de manera ilícita. Bueno, nosotros tuvimos que tener la acción de presentar una denuncia ante el Ministerio Público, esto está en investigación aún. También pues, tenemos conocimiento que la persona aún se encuentra en una prisión de migratoria en Estados Unidos y esto pues llevará a un proceso con las autoridades de dicho país. Ellos decidirán pues cómo actuar con el individuo y pues bueno, si deciden pues deportarlo, pues ya pues acá habrán otras acciones. La identidad de este hombre es resguardada por autoridades de migración de Estados Unidos, quienes decidirán si el migrante guatemalteco podrá permanecer en el país o tendrán que deportarlo. Vamos con información departamental y es que pobladores del Quiché no permitieron, imagínese usted, que los bomberos apagaran un incendio en un restaurante ubicado en el kilómetro 189, justamente en la ruta entre San Pedro Cocopilas y Zacapulas. ¿Cuál era el argumento? Fíjese usted, ellos indicaban que los cuerpos de socorro se demoraron en llegar al lugar. Esta es la historia completa. Un incendio de grandes proporciones destruyó por completo un restaurante ubicado en el kilómetro 189 en la ruta que comunica de San Pedro Jocopilas hacia Zacapulas, Quiché, en el lugar conocido como el entronque de Cunén. Lamentablemente, a la llegada de los cuerpos de bomberos provenientes desde Santa Cruz del Quiché, a 25 kilómetros de distancia, los pobladores no permitieron su trabajo y fueron expulsados del lugar, aduciendo que tardaron demasiado tiempo para llegar. Al llegar al lugar con la unidad AD-129, pues fuimos agredidos verbalmente por las personas de esta aldea, donde empezaron a decirnos ladrones, nos empezaron a tratar con palabras obscenas, que por qué no nos apurábamos. Y nosotros venimos a ayudarlos, pero más sin embargo lo que hicieron fue sacarnos de donde estaba el incendio, ¿verdad? Se hizo lo que se pudo. Y pues por la integridad de los elementos, tanto de Santa Cruz de Quiché como de San Pedro Jocopilas, pues evacuamos el lugar así. En el lugar pues los habitantes de este sector pues estaban inconformes porque no se había llegado de inmediato, pero como anteriormente le decía, pues el trayecto son varios kilómetros los que hay que recorrer. De todos es saber, ¿verdad?, de que los camiones tipo motobomba pues transportan agua, lo cual esto los hace de que puedan avanzar muy lentos en algunas partes del trayecto de la carretera. Con imágenes de Kevin Rodríguez, reportó desde Quiché, Oscar Toledo. En una colisión que se suscitó en el kilómetro 138, esto en jurisdicción de Nahualá, Sololá, dejando a 2 personas heridas que de inmediato fueron auxiliadas por los socorristas y las trasladaron hasta el centro asistencial más cercano. 2 personas resultaron heridas al colisionar el vehículo en el que se conducían en el kilómetro 138 de la ruta interamericana en jurisdicción de Cochom, Nahualá. Bomberos municipales y departamentales los trasladaron a bordo de 2 unidades hacia la emergencia del Hospital Nacional. Un carro chocó con el otro vehículo y trasladamos a 2 personas acá al Hospital de Sololá con el nombre de Josué Parr Álvarez, de 21 años de edad, originario del caserío La Unión Argueta. Esa persona traía una hematoma parte del cráneo y con posible fractura parte de la columna. Y la otra persona, Andrea Cholotío, de 47 años de edad, es originario de San Juan La Laguna y con posible fractura en la pierna derecha y al igual una hematoma parte del cráneo. Por el estado de esas 2 personas lo tuvimos que trasladar acá al hospital con la unidad RD-94 y con la unidad RCA-01. Por el momento no sabemos la causa, pero lamentable el suceso que sucedió ahí en el kilómetro 139 de la ruta interamericana. ¿Perdón? ¿Solo a ellos atendieron? Sí, 2 personas atendimos y se quedó la unidad AD-123 ahí atendiendo a algunas personas ya con crisis nerviosa.
la excesiva velocidad o el mal estado de la carretera pudo haber sido la causa de este accidente que dejó dos personas heridas. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán. Como medida de prevención y ante el aumento de casos de COVID-19, la comunidad electoral de Santa Catalina en Zona 1 tomó la decisión de cancelar sus cortejos procesionales de Semana Santa. Los cortejos procesionales tradicionales de la rectoría de Santa Catalina de Zona 1 no saldrán. Sin embargo, las puertas del templo estarán abiertas para los feligreses. Todos estos devotos de aquí, de esta imagen del Señor sepultado, del Santo Hermano Pedro, como se le ha llamado, de aquí de la rectoría de Santa Catalina, y también el nazareno que salía, pues hemos tomado la decisión. Aquí teníamos dos cortejos procesionales siempre en el tiempo de Cuaresma. Uno que era un nazareno, era una procesión penitencial, la gente se iba confesando en el camino, en el recorrido, y esto era el viernes inmediatamente después del miércoles de ceniza. Había otra que era solamente intramuros, eso el viernes de Dolores, y pues la más solemne que era el Viernes Santo. Hemos decidido no realizar los cortejos procesionales, en esas fechas mantener el templo abierto y poder tener la posibilidad de los devotos a que se acerquen. Vamos a preparar un altar apropiado y también con todas las medidas de bioseguridad. Asimismo, se indicó que los turnos que fueron vendidos en años anteriores mantendrán su vigencia. Se habían vendido turnos no ahora, sino antes, cuando se empezó la pandemia, se tenían vendido, no todos, parte de los turnos, y les hemos avisado a quienes los han comprado que esos siguen vigentes hasta cuando se realice la procesión, que teníamos la esperanza este año, pero ahora pues se pospone para el siguiente, pero siguen siendo válidos y les invitamos a que los sigan guardando, porque sí son para nosotros todavía utilizables en la próxima ocasión que Dios nos conceda. El juicio por defraudación aduanera a la línea se suspendió por una semana. La juez presidente del tribunal se enfermó. El 7 de febrero, en la megasala de audiencias para casos de mayor riesgo, se reanudaría el juicio en contra de 30 acusados en el caso La Línea. En dicha diligencia se iniciará a escuchar a peritos propuestos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Los abogados procesados, querellantes y la fiscal del caso fueron notificados que se cancelaría la audiencia debido a quebrantos de salud del presidente del Tribunal B de Mayor Riesgo, Janet Valdés. La continuación del debate oral y público en contra del ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti se reprogramó para el lunes 14 de febrero. La próxima semana se cumplirá un mes que inició ese juicio de mayor riesgo en contra de 30 procesados acusados por el Ministerio Público de haber defraudado al Estado por 28 millones de quetzales. Según la Fiscalía, Pérez Molina y Valdetti fueron los líderes de la agrupación criminal. Los exfuncionarios aseguraron que en el juicio no presentan pruebas que demuestren que cometieron diferentes delitos penales como asociación ilícita, fraude y enriquecimiento ilícito. En el lugar de la noticia, actualización minuto a minuto, economía, política, sucesos, emergencias, ciencia y tecnología, información de nuestro país.